Twitter publicó el miércoles en su plataforma datos sobre unos 10 millones de tweets, principalmente de Rusia, con los que se buscó tener injerencia en Estados Unidos, y que se remontan a 2009. Twitter, con sede en California, dijo que publicaba datos detallados sobre los esfuerzos de desinformación para permitir a los investigadores obtener más información sobre estas campañas para difundir información falsa. En línea con nuestros sólidos principios de transparencia y con el objetivo de mejorar la comprensión de la influencia extranjera y las campañas de información, estamos lanzando los archivos completos de los tweets y medios que están conectados con estas dos operaciones previamente divulgadas y potencialmente respaldadas por el Estado en nuestro servicio, dijeron la jefa de seguridad de Twitter, Vijaya Gadde, y el jefe de integridad del sitio, Joel Ross. Estamos haciendo estos datos disponibles con el objetivo de fomentar la investigación abierta y el estudio de estos comportamientos para los investigadores y académicos de todo el mundo, añadieron. ¿Te puede interesar? Banco Azteca opera tarjeta del bienestar para apoyos sociales. El año pasado Twitter prohibió algunas cuentas registradas en Rusia acusadas de desinformar durante la campaña electoral de 2016 en Estados Unidos, y este año reconoció que cientos de cuentas de Rusia e Irán estaban involucradas en esfuerzos de manipulación. Facebook ha descubierto intentos similares y ha intensificado sus esfuerzos para frenar la influencia extranjera. En la declaración del miércoles, Twitter dijo que los intentos de campañas de desinformación provinieron de 3.841 cuentas originadas en Rusia y 770 en Irán. Incluyeron más de 10 millones de tweets y más de 2 millones de imágenes y videos desde 2009. ¿Te puede interesar? YouTube deja de funcionar e internautas entran en pánico. Está claro que las operaciones de información y el comportamiento falso coordinado no cesarán, dijo Twitter. Este tipo de tácticas han existido por mucho más tiempo que Twitter, se adaptarán y cambiarán a medida que el terreno geopolítico evolucione en todo el mundo y surjan nuevas tecnologías. Por nuestra parte, estamos comprometidos a entender cómo los actores de mala fe usan nuestros servicios, dijeron. Los investigadores del Atlantic Council, que tuvieron temprano acceso para analizar los datos de Twitter, buscaron las campañas de influencia para explotar las vulnerabilidades en un electorado polarizado.